Hola, hola. Sí, nuestras creencias determinan nuestras posibilidades, nuestra existencia. Cuenta la leyenda que antes de sacar un medicamento al mercado, deben probar su eficacia y visualizar cuáles serían sus potenciales efectos secundarios. Para ello, seleccionan un grupo de voluntarios y lo dividen en dos. A uno le hacen entrega del medicamento y al otro grupo directamente les informan que van a ser parte del experimento y les dan el medicamento. La diferencia es que a uno les dan pastillitas con azúcar y a otro realmente le dan el nuevo medicamento. Claro que ninguno sabe cuál es cuál. Todos aseguran estar tomando el medicamento. Sucede que a este grupo de control, que es el que tomaba directamente el placebo, cuando viene a las evaluaciones se percata que también empieza a tener mejorías y en los exámenes también eso se nota. Es más, cuando ya le informan de los posibles efectos secundarios, el grupo de control, el que no ha tomado medicamento alguno, también empieza a sentirlo. Es ahí donde salta la duda, o sea, lo más curioso del asunto. ¿Cómo es posible? Puede ser porque gran parte de nuestras enfermedades vengan de acá. Incluso se han llegado a realizar operaciones placebo, en el cual el paciente jura que lo operaron y posteriormente empieza su recuperación postoperatoria y desaparecen sus problemas. Pero al contarles la verdad, la mejoría desaparece. Si crees que la medicina te curará, lo más probable es que lo haga. Y al contrario, si no crees en los matasanos, lo más probable es que empeores. A eso se le llama el efecto nocebo, cuando tus malas proyecciones y expectativas se concretan. Un hombre llega muy deprimido luego de que el doctor le entregara sus informes y le mostrara una gran mancha negra en su pulmón, decretándole que tenía cáncer y por consiguiente le quedaban pocos días de vida. Este hombre muere a las pocas semanas. Posteriormente, sus amigos, mientras recogían sus cosas, se encontraron con un sobre sellado, que eran sus informes de hace años atrás. Lo abren y se descubren que tiene el mismo examen, con la misma mancha negra. ¿Qué pasó ahí? El solo hecho de enterarse y pensar y aceptar una probabilidad muy grande de que se iba a morir terminó afectándole. El poder de nuestras creencias puede sanarnos o enfermarnos. ¿Cuántas veces no hemos visto cuando alguien aparece, oh, me siento muy mal, creo que me he resfriado? Al ratito después empiezan otros a toser, que les duele la cabeza, la garganta, que tienen fiebre. Pareciera que los síntomas son mucho más contagiosos que la enfermedad en sí. Porque bien saben que para incubar un resfrío necesitas al menos una semana. Los miedos pasa exactamente lo mismo. El miedo es contagioso y hasta te puede paralizar. El efecto placebo y su hermano gemelo malvado, o sea, el nocebo, no solo se aplican en la medicina, se aplican también en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si yo creo en Dios, también estoy creando al demonio. Si creo que mi vida es una mierda, lo más probable es que termine oliendo a eso y solamente las moscas se me acerquen. Si creo que nada de esto va a cambiar, lo más probable es que para mí no cambie. Puede limitarnos a sobrevivir o aventurarnos a vivir. Puede abrirnos puertas o puede convocar el fracaso. Nuestras creencias nos delimitan. Yo creo en el poder del buen pensamiento y de lo contagioso que es. Creo que compitiendo no llegamos tan lejos como colaborando. Creo en el bien común y en el sentido común. Esas son las cosas que yo creo. Y el mismo hecho de creerlas hace que las esté creando al pensarlas y al hacerlas, en cada acción. ¿Te imaginas lo que podríamos crear si empezamos a creer en conjunto? Sería como una especie de Genkidama, así. ¡Oh! Todos somos creadores. Las creencias que aceptamos las validamos, las hacemos verdaderas. Y por el contrario, las creencias que rechazamos, les quitamos poder, las invalidamos. Todos tenemos el poder de crear el mundo que queremos. Solo basta con pensarlo, con creerlo, y se va a ir concretando. Esto es fe, y partí dándote los datos científicos al respecto. Ten cuidado en lo que crees, porque puede ser que se termine creando. Suscríbete.